Bienvenidos a la farándula de primera, aquí en El Radar. Iniciamos porque circulan fotos de nuestra muralla Piero Hincapié con un atuendo un tanto peculiar. Es que se dice que el jugador del Leverkusen, señoras y señores, estaría participando en una telenovela. ¿No me crees? Ruédalo. Con tal de verte, con tal de verte, con tal de verte. Y seguimos con más información porque locura se vivió en España tras la despedida del futbolista brasileño del Real Madrid, Casemiro. Sí, así como lo escuchan, después de 8 temporadas, el futbolista le dice adiós a su gran equipo. Casemiro, qué bueno eres. Casemiro, eres lo mejor. El Real Madrid seguirá ganando porque es el mejor club del mundo, afirmó Casemiro. Y seguimos con información, pero esta vez polémica porque ya es oficial. Confirmadísimo, Gerard Piqué fue captado junto a su nueva pareja Clara Chía Martín, así como la escuchas, besándose y también muy acaramelados. Ruédalo. Hay que también mencionar que la cantante Shakira estaría pasando el peor momento de su vida y estaría en tratamiento psicológico. Pero ahora nos vamos con otra información y con nuestro arquero de la tricolor. Sí, señores, Hernán Galíndez, quien compartió con todos sus fanáticos que está llenando el álbum de Qatar 2022. Pero lo que llamó la atención es que él mismo se encontró entre las figuritas que había comprado. Veamos. Sin duda alguna, ¿quién no quisiera tener la figurita de Hernán Galíndez, nuestro arquero de la tricolor? La pregunta es, ¿tú ya tienes tu álbum? Y chicos, esto fue En el Radar.